quiero saludar a todos los que han decidido venir a esta primera sesión del debate del Estado de la Región y que con su presencia, sin duda ninguna, realzan la importancia que para los madrileños tiene estas jornadas de debate. Porque es verdad que la situación es muy grave, pero también es verdad que estoy plenamente convencida de que si hacemos las cosas bien, entre todos salimos de esta, como hemos sabido salir de otras. Y es verdad que podremos explicar que, a pesar de lo terrible de la cifra, la situación en Madrid es mejor que en el resto de las comunidades, incluso mucho mejor. Es verdad que, al ser la economía de la Comunidad de Madrid la que marcha mejor de toda España, se ha producido un efecto llamada y vienen parados de otros sitios de España a buscar empleo entre nosotros. Todo eso es verdad. Pero la cifra de desempleados que hoy tenemos en Madrid es la más significativa muestra de los problemas económicos y sociales que hoy tiene nuestra región. La Comunidad de Madrid está dando algunos síntomas de recuperación. Aunque ha aumentado el número de parados, también es cierto que en los últimos meses se ha creado empleo neto, es decir, que hay más personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Desde 2008, la economía madrileña ha crecido más de medio punto porcentual, más que el conjunto de la economía española. Nuestra tasa de paro es 6 puntos inferior a la media de España y el número de empresas crece mes a mes. Desde enero aquí se han creado 9.840 empresas en nuestra región. Y estos datos objetivos son verdad, no son palabrería de políticos y creo que son un motivo para la esperanza. Y como mi compromiso hoy más que nunca es decir la verdad a los madrileños, también tengo que decirles que el dinero con el que cuenta la comunidad para proveer los servicios que debe prestar a los ciudadanos ha caído un 10,3% entre 2007 y 2012 y caerá hasta un 17,7% entre 2007 y 2013, según la previsión de ingresos que ahora manejamos. La bajada de la actividad económica se ha hecho notar en esta bajada de los ingresos, y esa bajada de los ingresos hace que nuestro Gobierno haya tenido y tenga que hacer un profundo ejercicio de responsabilidad para seguir ofreciendo a los ciudadanos los servicios esenciales que permitan a todos ejercer en igualdad de oportunidades sus derechos y libertades. Cuando hablo de apretarse el cinturón, quiero dejar claro que los primeros que tenemos que apretárnoslo somos la clase política. Y por eso ya desde 2008, mucho antes de que el Gobierno de entonces reconociera la crisis, en la Comunidad de Madrid estamos haciendo recortes en la administración y en los sueldos de los políticos. Y estos también son datos objetivos y no son palabrería. Desde 2008 hemos eliminado 7 consejerías. El número de altos cargos lo hemos reducido en un 24%. El personal de confianza se ha reducido en un 21%. El sueldo de los directores generales se ha reducido el 18%. El de los consejeros un 20% y el mío un 25%. Y en la última reforma de los presupuestos de este año hemos reducido un 10% el sueldo de los altos cargos. Hemos eliminado un 100 de coches oficiales. Hemos suprimido más de 100 entidades y empresas públicas. Hemos suprimido el 100% de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y patronal. El resto de las subvenciones las hemos reducido un 30%. Pero, señoría, se puede y se debe hacer más. Y por eso, porque creo que los políticos tenemos que ser los primeros en hacer sacrificios, desde nuestro partido hemos propuesto la reducción a la mitad del número de diputados en esta Cámara. Los ciudadanos, cuando hablo de austeridad y de ahorro, hablo, en primer lugar, de lo que debemos y podemos ahorrar los políticos. No quiero escaquearme, ni mucho menos. Y los políticos tenemos que dar ejemplo de ahorro y de austeridad.
Y también tenemos que esforzarnos, además de ahorrar y ser austeros, también tenemos que esforzarnos por conseguir proyectos e inversiones que sirvan para activar la economía de nuestra región. Y aquí quiero referirme, si quiero sea muy brevemente, al caso de Las Vegas Sands y su proyecto de instalación en Madrid. Yo puedo entender que a algunos madrileños no les guste un proyecto basado en el ocio, en los servicios, pero la verdad es que cuando el paro en Madrid y en España alcanza las cifras astronómicas que ya ha alcanzado, dejar pasar una oportunidad de este calibre hubiera sido, a mi modo de ver, una frivolidad imperdonable. Y por eso creo que hay razones para el optimismo y la esperanza en este proyecto. Un proyecto que lo que quiero dejar claro es que no va a gozar de ningún privilegio, que va a estar siempre sometido al imperio de las leyes, como no puede ser de otra manera. Y además, señorías, para el correcto control de su desarrollo, porque yo lo que sí comprometo es transparencia absoluta, cuento con la oposición política para que ustedes controlen su desarrollo, con la oposición política representada en esta Cámara. ¿Cómo es posible que tengamos la menor deuda y, a su vez, la menor presión fiscal de toda España? Pues por la concepción que tenemos del dinero del contribuyente. Sabemos que el dinero del contribuyente es un bien escaso, sabemos además que el dinero viene del trabajo de los ciudadanos y por eso queremos detraer de los contribuyentes los mínimos recursos y manejarlos con el máximo respeto para las cuestiones fundamentales. Bueno, pues como nosotros además consideramos que los empresarios son los verdaderos protagonistas del progreso económico y los que generan empleo, otro bloque de medidas que nuestro gobierno pone en marcha para impulsar la actividad económica en nuestra región, lo que busca es ampliar la libertad y reducir las trabas burocráticas del marco en el que esos empresarios tienen que desenvolverse. Un buen ejemplo de eso lo tenemos en la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial, que entró en vigor a mediados del pasado mes de julio y que supone una modificación sustancial en simplificación de los trámites administrativos que los empresarios tenían que abordar para obtener una licencia en un comercio. Esta ley facilita que comience la actividad comercial porque sustituye las licencias de apertura por una simple declaración responsable del titular de la actividad de que cumple las normas, un proyecto técnico firmado por el técnico competente y el pago de las tasas municipales. A la Administración le queda la competencia fundamental de hacer, de comprobar que la ley se cumple y de hacer caer todo el peso de la ley en los casos de que no se cumpla. Pero el negocio podrá empezar al día siguiente del cumplimiento de estos tres simples requisitos. Y además, esta ley da total libertad de apertura y de horarios a los comerciantes, que pueden abrir todos los días de la semana, incluidos los domingos y festivos, en el horario que ellos consideren oportuno. Y por otra parte, y en esta línea, para proteger al consumidor y dotarle de una mayor libertad para elegir lo que considere más conveniente, pero que esa elección esté suficientemente basada en datos reales, hemos aprobado la Ley de Transparencia Hipotecaria de la Comunidad de Madrid. Esta es una ley, creo que es además pionera en España, que lo que hace es obligar a los bancos a dar una información clara y detallada sobre los contratos hipotecarios para que los ciudadanos sepan, cuando formalizan un crédito para comprar una vivienda, si la garantía de esa hipoteca, perdón, si la garantía de ese crédito es solo la vivienda, lo que eran las hipotecas en la época en que yo estudiaba, un derecho real de garantía, o sea, si ese crédito lo garantiza solo la vivienda, o si se trata de un crédito personal del que responden con todos sus bienes presentes y futuros suyos y de su cónyuge quienes firman esas hipotecas. Como ha venido sucediendo, señorías, en España, por desgracia, hasta hace bien poco tiempo. Al menos los madrileños tendrán
esa información bien clara y detallada. Yo puedo asegurarles que desde hace 4 años, pero sobre todo en estos últimos 15 meses de legislatura, mi labor al frente del Gobierno se centra de manera absoluta en ahorrar en lo menos importante para que no falte lo esencial. Y esencial es, sin duda, la sanidad que la Comunidad de Madrid ofrece a los madrileños. La sanidad ha sido nuestra primera prioridad desde 2003 y creo, sinceramente, que hemos logrado que se consolide como uno de los servicios públicos mejor valorados por los ciudadanos. Este año, señorías, hemos sido una de las pocas regiones españolas en incrementar, en aumentar muy ligeramente, es verdad, pero incrementar nuestro presupuesto en sanidad. Y yo quiero llamar su atención sobre el dato incontrovertible de que casi el 67% de todo el dinero que la Comunidad de Madrid ingresa por el actual sistema de financiación autonómica, el 67% se destina al gasto sanitario. 11.500 millones frente a los 7.000 y pico del gasto sanitario. Y en un entorno de profunda crisis económica hemos podido mantener e incluso incrementar los servicios sanitarios. Hemos abierto 2 hospitales nuevos. ¿Y cómo lo hemos logrado? Pues ahorrando y gestionando con responsabilidad. Desde 2008 iniciamos cambios en la gestión de la sanidad y hemos ahorrado más de 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros de ahorro que nos han permitido mantener un sistema sanitario del que nos sentimos orgullosos e incluso mejorarlo con nuevos recursos, como los centros de salud de Galapagar, de Maqueda, en el distrito de Latina, de Fuentidueña de Tajo, de Valde las Fuentes en Alcobendas, que se han abierto en esta legislatura. Con ellos ya son 76 los nuevos centros de salud que hemos abierto desde que yo soy presidenta de la comunidad. Pero además hemos abierto 2 nuevos hospitales a sumar a los que ya habíamos abierto en las pasadas legislaturas, el de Torrejón de Ardoz y el Rey Juan Carlos de Móstoles, que a fecha de hoy han atendido ya 275.000 consultas y 14.000 intervenciones quirúrgicas. Y hay que decir que con un coste para el contribuyente un poco menor. Los nuevos hospitales tienen un coste de 437 euros per cápita anualmente frente a los 734 de la media del resto de los hospitales madrileños. Y, señorías, somos la única comunidad que ofrece a sus ciudadanos la libertad de elegir médico y hospital. Y los madrileños han hecho uso de esa libertad de elegir en más de 1.200.000 ocasiones desde que pusimos en marcha esta iniciativa. Sí, ustedes pueden reírse, pero a la gente le gusta elegir el médico y elegir el hospital. Gracias a esta iniciativa, hoy nuestra sanidad es más libre, es más moderna, reconoce mejor el trabajo de sus médicos y sus enfermeras. Porque la sanidad madrileña no sería un modelo dentro y fuera de nuestras fronteras sin los excelentes profesionales con los que cuenta. A ellos, a los médicos, enfermeras y demás personal sanitario, yo quiero trasladarles, como he hecho siempre, mi más alto reconocimiento a título personal y como presidenta en nombre de todos los madrileños. Somos una de las comunidades que más medicamentos genéricos prescribimos. Un 42% del total de nuestras prescripciones son genéricos. Y quiero anunciarles que en los próximos meses vamos a contar con una junta de compras con la que esperamos ahorrar en un solo año 42 millones de euros. Y señoras y señores diputados, si la sanidad es el servicio social al que más recursos tenemos que dedicar, la educación es el segundo. Y empezaré por decirles que en estos momentos de profunda crisis económica, la mejora de nuestro sistema educativo probablemente es la principal misión que tiene cualquier gobierno y que tenemos todos los poderes públicos. Porque estamos convencidos de que el desempleo que hoy sufrimos en España tiene mucho que ver
con el actual sistema educativo. Yo quiero llamar su atención sobre el dato impresionante de que en países de nuestro entorno, como Alemania y los Países Bajos, que son dos países que no adoptaron ni han adoptado el sistema comprensivo que tenemos en la educación en España, en esos países el paro juvenil es del 8% y del 9,2% respectivamente. Mientras que en España el paro juvenil está en un aterrador 53,28%. Y en Madrid, aunque un poco mejor, el porcentaje de jóvenes en paro es del 44,66%. Por eso, para nuestro Gobierno es una obligación ineludible mejorar la calidad y la excelencia de la enseñanza. Una mejora de la calidad que solamente puede darse si a la vez garantizamos plenamente la libertad en dos aspectos fundamentales. Libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos y libertad de los educadores para ofrecer a la sociedad distintos sistemas y programas educativos. Y además, estamos convencidos de que también es nuestra obligación garantizar la igualdad de oportunidades. Que ningún chico se quede atrás, que todos puedan desarrollar sus aptitudes sin que el nivel económico de sus familias sea un obstáculo. Igualdad de oportunidades, señorías, que no me cansaré de repetirlo, nada tiene que ver con la igualdad de resultados, que acaba siendo una igualdad sin oportunidades. Ha sido precisamente esa igualdad de resultados que han impulsado las leyes educativas socialistas en España, la que nos ha conducido a esta situación en la que más del 53% de los jóvenes está sin trabajo. Pues bien, señorías, gracias a la eliminación de las zonas, de la zonificación, a los cambios en el baremo que hemos realizado para este curso, el 90% de las familias madrileñas ha podido escolarizar a sus hijos en el centro que habían elegido como primera opción. Y por eso quiero anunciarles que vamos a dar rango de ley a esta materia. Vamos a presentar a la Cámara y a aprobar, espero, una ley de libertad de elección de centros escolares que eliminará de manera definitiva la zonificación educativa en la Comunidad de Madrid, consagrando la libertad de elegir de los padres. Y para continuar mejorando la calidad de nuestro sistema educativo, vamos a mantener y a intensificar todos los programas que contribuyen a fomentar la excelencia. En primer lugar, hablar de calidad educativa en la Comunidad de Madrid ya es un sinónimo de nuestro sistema de enseñanza bilingüe. Nuestro compromiso electoral es que en el año 2015 la mitad de los colegios públicos y un tercio de los institutos de la Comunidad de Madrid ofrezcan enseñanza bilingüe. En el curso escolar que empieza ahora, 39 centros públicos madrileños, 22 colegios y 17 institutos de 20 municipios se han incorporado a la red bilingüe de la Comunidad de Madrid, con lo que contamos ya con 298 colegios públicos bilingües, más de un tercio del total, y 81 institutos bilingües. Además, 116 colegios concertados que ya son bilingües. Y quiero señalarles que en este curso contamos con más de 1.500 auxiliares de conversación nativos. Y quiero anunciarles que a partir del curso que viene, todos los nuevos colegios que la Comunidad de Madrid abra, todos los nuevos colegios que se creen en Madrid, nacerán ya como colegios bilingües. Todos los nuevos. Si su señoría no habla inglés, pues no irá a un colegio bilingüe. Y hablar de calidad también es hablar de exigencia, señorías. El buen funcionamiento del programa para la excelencia en el bachillerato, ese que ustedes criticaron tanto, en el Instituto San Mateo, que comenzamos el curso pasado, nos ha llevado este año
a abrir aulas de excelencia en otros 5 institutos que así lo han solicitado. Y además, continuamos con nuestros planes para ofrecer a las familias y a los alumnos colegios e institutos con alguna especialización. Y por eso hemos tomado la iniciativa de dotar de mayor autonomía a los centros escolares, de forma que sean los colegios, los institutos, los que puedan definir el 35% de su plan de estudios. Ustedes saben que el 65% está fijado por la norma estatal y el otro 35% compete a las comunidades autónomas. Pues bien, hemos decidido dar libertad a los centros que quieran para que fijen ellos el 35% de sus planes de estudio. Esa medida ha tenido una muy buena acogida y ya son 143 los centros que han sido autorizados para impartir un plan de estudios propio. Y el éxito de este programa lo demuestra el hecho de que desde los institutos nos han pedido también contar con esta posibilidad. Antes eran solo los colegios, ahora van a ser colegios e institutos. Y por eso quiero anunciarles que vamos a ampliar esta iniciativa también al bachillerato. Y además, queremos profundizar en la autonomía de los colegios. Y por eso, a partir del próximo curso, vamos a facilitar que los colegios públicos que lo deseen puedan adoptar la jornada continua. Eso sí, manteniendo la jornada en el mismo horario que ahora tenían, para no perjudicar a los padres, pero vamos a facilitar que puedan decidirse por impartir las horas lectivas de 8:30 a 2, por ejemplo, o en el horario que ellos deciden. Y yo creo, señorías, que no se puede hablar de calidad educativa si esta no se evalúa con pruebas externas y estandarizadas, con exámenes, señoría. Por eso, en la Comunidad de Madrid seguimos realizando en sexto de primaria a los 12 años, en tercero de la ESO a los 15 años, la CDI, lo que se llama la prueba de conocimientos y destrezas indispensables. Y el curso pasado, el 2011-2012, hemos realizado por primera vez un examen, una prueba, que hemos llamado LEA, porque es lectura, escritura y aritmética, en segundo de primaria, a todos los alumnos de 8 años. Una prueba fundamental para controlar lo que aprende el alumno en esta etapa inicial en la que tiene que adquirir el dominio de las herramientas básicas, lectura, escritura y aritmética. Y los resultados de estas pruebas externas se publicarán en la web de la Comunidad de Madrid, porque el rendir cuentas y la transparencia son elementos fundamentales de toda nuestra política y también de la política educativa. Y señorías, como la excelencia a la que aspira nuestro sistema debe impregnar todas las etapas educativas en la universidad, premiamos a los mejores alumnos con las becas de excelencia. Para este curso hemos aumentado el número de alumnos beneficiarios, que pasa de 1.502 a 2.250 estudiantes que van a recibir una beca de 3.000 euros. Una beca importante, sin ninguna duda, pero que refleja el premio de la Comunidad de Madrid a sus estudios excelentes. Vamos a ofrecer a los desempleados madrileños la oportunidad de aprender idiomas. 26.000 plazas vamos a ofertar para estudiar alemán, inglés y chino en los centros de formación para el empleo de la Comunidad de Madrid, con el fin de mejorar la preparación de nuestros desempleados y favorecer su inserción laboral. La mejor forma de contribuir al crecimiento de nuestra región y a la creación de empleo es apoyar a los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores, a los que tienen ideas, a los creativos, a los que tienen el coraje de llevar esas ideas arriesgando su propio dinero a la práctica. Y por eso hemos decidido reducir los costes que soportan los emprendedores cuando se deciden a crear empleo. Y por eso vamos a compensar durante un máximo de 18 meses una parte de sus cotizaciones a la Seguridad Social por el primer trabajador que contrate. Y para ello vamos a utilizar
las subvenciones que hasta ahora recibían la patronal y los sindicatos. Y de esta medida se van a beneficiar entre 10.000 y 12.000 emprendedores de la Comunidad de Madrid. Que la Comunidad de Madrid está mejor que otras regiones, mejor que el conjunto de España, mejor que la media del conjunto de España, que hemos sido la única región en España en la que se ha creado empleo, que son ya dos trimestres consecutivos con esta tendencia, en concreto 23.400 nuevos empleos en los dos últimos trimestres, que nuestra tasa de paro es casi 6 puntos inferior a la del conjunto de España. Y quiero recordarles que cuando comenzó esta crisis la diferencia era solo de 2 puntos con el conjunto de España. Y eso a pesar de que nuestra comunidad se ha convertido en el refugio de muchos que vienen aquí a buscar una oportunidad de trabajo. Y de hecho, nuestra población activa se ha incrementado en el último trimestre en 18.200 personas. Vamos al tercer gran capítulo de gasto en la Comunidad de Madrid, que son los servicios sociales. Y quiero empezar este capítulo señalando que en la Comunidad de Madrid no hay nadie que no reciba, si la necesita, alguna ayuda. Para eso está la renta mínima de inserción, a la que tienen derecho todos aquellos que lleven más de 12 meses residiendo en nuestra comunidad, que no perciban ningún ingreso y que tengan un patrimonio inferior a 22.000 euros, excluida la vivienda habitual. Pues quiero anunciarles que con el objetivo, con el fin de contribuir a su inserción sociolaboral, vamos a introducir algunas modificaciones legislativas para que los beneficiarios de la renta mínima de inserción puedan realizar trabajos sociales en algunos casos. Y quiero decirles también, señoría, que en este año hemos inaugurado 2 nuevas residencias para mayores dependientes, una en la Ventilla y otra en el ensanche de Vallecas, que hemos creado 726 nuevas plazas en la red de atención a personas con discapacidad y enfermedad mental y que en total, desde 2003 hasta hoy, hemos pasado de 10.212 plazas a 18.684. Y les anuncio también que vamos a impulsar una nueva ley que a mi juicio es extraordinariamente necesaria. Una nueva ley de acogimiento y adopción de la Comunidad de Madrid que simplifique los procedimientos y los trámites para conseguir mayor flexibilidad y celeridad en estos procesos. Porque queremos que los miles de familias madrileñas que están deseosas de adoptar o de acoger a un niño puedan hacerlo más rápidamente que ahora. No tiene explicación que haya niños que necesiten una familia y familias que quieren acoger o adoptar a un niño y las trabas burocráticas impidan o retrasen este proceso. Y señorías, siempre nos hemos caracterizado por abordar de frente los problemas con valentía. Los hemos afrontado también en la Cañada Real. Para ello, en marzo del año 2011, aprobamos una ley especial en la que acabábamos ya de una vez con la ficción del paso de ganado por la vía pecuaria Cañada Real. Nos dábamos un plazo para llegar a un acuerdo marco social. Pues bien, el pasado mes de abril el consejero de Asuntos Sociales inició los trabajos junto al resto de las administraciones afectadas para conseguir este acuerdo marco de contenido social. Y en los últimos 3 meses se han celebrado ya 67 reuniones, se ha firmado un protocolo de colaboración y está convocada antes de final de este mes a las administraciones implicadas para presentar la propuesta de modelo de desarrollo que queremos nosotros para la Cañada Real. La Comunidad de Madrid cuenta con una de las mejores redes de transporte público del mundo entero. Nuestra red de transporte constituye uno de los ejes vertebradores de la política económica y social de nuestra región. Hemos marcado grandes hitos en la construcción de metro en Madrid. Hace 2 décadas, más de la mitad de la población madrileña no tenía metro cerca de su casa o de su lugar de trabajo. Hoy,
Más de 3 de cada 4 madrileños sí tienen el metro cerca de su casa. Y en estos años el metro ha llegado a municipios y a barrios y a distritos que no lo tenían. A Coslada, a Alcobendas, a Villaverde, a San Fernando, a Leganés, a Getafe, a Pozuelo, a Boadilla, a Las Rosas o a los Paus de Madrid. Y aunque la crisis nos ha obligado a disminuir enormemente las inversiones en construcción de nuevas infraestructuras, seguimos acometiendo obras como la ampliación de la línea 9 hasta Costa Brava, que estará terminada en esta legislatura, y la de Torrejón. Y decirles también en esta materia que la seguridad de nuestras carreteras es esencial para nosotros. Por eso este año la Comunidad de Madrid destina más de 65 millones de euros a conservarlas, y creo que ustedes, señorías, tienen que conocer la reducción de las cifras de siniestralidad en las carreteras de Madrid en los últimos 10 años. El número de víctimas se ha reducido en más de un 70% en las carreteras autonómicas. Y en los últimos 8 meses, perdón, en los primeros 8 meses de este año, bueno, los últimos 8 meses puede decirse igual, se ha reducido el número de víctimas mortales en un 45% respecto al mismo periodo del año anterior. Y, señorías, lo que no puedo dejar de decir es que el transporte público en nuestra región cuesta más de 2.500 millones de euros al año, de los que más de 1.500 son subvenciones, o sea, dinero del contribuyente que va al transporte. Nosotros, como Gobierno de la Comunidad de Madrid, nos hemos marcado el objetivo de que el contribuyente pague la mitad del coste de servicio, el 50% la comunidad, los contribuyentes, y el 50% los viajeros. Y ese objetivo pretendemos conseguirlo principalmente mediante un plan de eficiencia en el transporte, mejorando la gestión de los ingresos comerciales y reduciendo los costes. La lucha contra el déficit y el cumplimiento de los compromisos en materia de servicios sociales no nos han desviado de nuestros deberes para con el medio ambiente de nuestra comunidad. Así, hemos visto con inmensa satisfacción cómo el Gobierno de la Nación ha aprobado, ha dado luz verde al proyecto de ley para el Parque Nacional de las Cumbres del Guadarrama, que será el 5º parque nacional más extenso de toda España, que es una iniciativa que llevamos mucho tiempo impulsando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que va a servir para proteger un espacio natural de una inmensa riqueza medioambiental y del que además todos los madrileños nos sentimos especialmente cercanos y orgullosos, y le queremos con un cariño, es verdad, muy especial. Pues bien, la principal responsabilidad de este Gobierno en esa materia es garantizar en cantidad y calidad el suministro del agua que necesitan los ciudadanos de nuestra comunidad. Y por eso tengo que decirles que también en este campo hemos realizado importantes avances en nuestro proyecto de capitalización del canal de Isabel II. Por eso, durante este curso, hemos constituido la Sociedad Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima, con el objetivo de garantizar la viabilidad presente y futura de nuestra compañía de agua y de hacer frente a todas las inversiones necesarias para que el agua de Madrid siga siendo una de las mejores del mundo. Y también, hay que decirlo todo, para incorporar a su gestión a la mayoría de los municipios de la región. Y cuando las condiciones de los mercados, sean las adecuadas, Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima, abrirá su participación de manera transparente, de manera pública, con luz y con taquígrafos al sector privado, por un máximo del 49% de su accionariado, tal y como estableció la Ley 3/2008. El correcto funcionamiento de la justicia es la base del Estado de Derecho. Por eso somos conscientes de la importancia que tiene una justicia más rápida, más cercana y más eficaz para garantizar la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana. Por eso, en el discurso de investidura, llamé
la atención de todos sobre el aumento tan impresionante que había experimentado el presupuesto destinado a justicia desde que en el año 2003 asumimos las competencias provenientes del Estado. Ese aumento no tiene parangón en ninguna otra partida de nuestros presupuestos. Ya les señalé entonces que además los ciudadanos no perciben una mejora en la Administración de Justicia acorde con ese significativo esfuerzo presupuestario. En aquel discurso nos comprometimos a encargar un informe sobre el estado de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid a esa comisión mixta Tribunal Superior de Justicia, Consejería de Justicia, que ya está elaborado. Un informe que no es solo de diagnóstico, sino un informe de soluciones, elaborado y aprobado de manera unánime por todos los estamentos judiciales. Y yo quiero decirles, señorías, porque se habla mucho de este asunto, que el Gobierno regional sigue comprometido con la justicia gratuita. Pero la justicia es y debe ser gratuita solo para aquellos que lo necesiten y que no puedan costearlo. Lo que no es posible es que en la Comunidad de Madrid hayamos pasado de los 9 millones de euros en que se cifraba el coste de la justicia gratuita en los anexos del decreto de transferencias que el Estado hizo a la Comunidad de Madrid, a los más de 50 millones que hoy en día reclaman quienes están interesados en este asunto. Y por eso, como el Ministerio de Justicia está tramitando un anteproyecto de ley por el que se revisarán las actuales tasas judiciales para, entre otras cosas, financiar la justicia gratuita, yo quiero anunciarles que en el momento en que se apruebe esta ley, devolveremos al Estado las competencias en materia de asistencia jurídica gratuita, porque nos parece muchísimo más eficaz que si ellos recaudan las tasas, sean ellos los que verdaderamente puedan pagar este servicio. Señoras y señores diputados, el Gobierno tiene la voluntad de poner la cultura y el deporte no solamente al servicio del ocio y de la mejora de la calidad de vida de los madrileños, sino también al servicio de la recuperación económica de la región. Porque creemos que la cultura y el deporte también son factores económicos estratégicos y tienen que convertirse en instrumentos de desarrollo, de oportunidad económica, de atracción de inversiones y de turismo y de generación de nuevos recursos y empleos. Que el Gobierno de la Comunidad respaldará el proceso de privatización que iniciará la dirección del ente público Radio Televisión Madrid. Los madrileños lo están demostrando día a día. No se rinden, siguen con ganas de trabajar, con ganas de salir adelante. Y si desde los poderes públicos acertáramos con las políticas adecuadas, esas ilusiones, ese afán de prosperar de los madrileños, serán el mejor motor para salir de la crisis y volver a la senda del crecimiento económico y de la creación de empleo. Yo espero y deseo que todos nosotros, los políticos a quienes a veces con razón nos critican los ciudadanos, que todos sepamos estar a la altura de las difíciles circunstancias actuales. Yo, desde luego, voy a hacer todo lo posible por estarlo. Muchas gracias.